una cosa he demandado y esa buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar e inquirir en su templo. Así que salude a alguien, por favor, con una sonrisa, bendígalo, hágalo sentir en casa, siéntase relajado, suéltese un poquito. No veo los saludos. A ver, salude a alguien que le quede cerca, no sean tan amargados, por favor. Y vamos a leer la palabra del Señor. En Segunda de Crónicas hay una palabra de Dios que queremos disfrutar y traer al corazón de todos los líderes en este martes. Si tiene su Biblia, y para toda la gente que nos está viendo a través del canal de YouTube, todos los que están conectados, y pues los que sigan viniendo en camino, Dios les bendiga. Tomen su Biblia y leamos en la pantalla y en la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 5. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Si tiene su Biblia, dígame amén. Si no, lo proyectamos ahí. Dice Segunda de Crónicas, capítulo 26, verso 5. Dice de esta manera la palabra del Señor: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó al Señor, Dios, ¿qué hizo? Dios, ¿qué hizo? ¿Cuándo le prosperó el Señor? Cuando buscó a Dios. Vamos a leer otra vez a la cuenta de tres, todos en voz a cuello ahí. Dice Segunda de Crónica 26, 5, 1, 2, 3. Y persistió en buscar a Dios. Ayúdeme con la mano, con el dedo, tocándolo, pero sea obediente. Y dígale al que le queda cerca: persiste en buscar a Dios. No hay un saludo más poderoso que alguien te pueda dar en esta noche que esto. Tóquelo otra vez, dígale: persiste en buscar a Dios. No importa los tiempos que estemos viviendo, las cosas que estemos pasando, hay que persistir en lo que es de Dios. Cuando persistimos en lo de Dios, podemos prosperar. Esta historia está refiriéndose al rey Usías. Este rey, Dios lo enalteció, lo prosperó, lo bendijo. Pero quise analizar en este verso, que es el verso 5, donde el Señor de una u otra forma nos inspira a través de las Escrituras. Y miren qué dice ahí: persistió. Yo quiero que ustedes piensen un poco en esta palabra, en buscar a Dios. No solo dice que buscó a Dios, dice que el rey persistió. Y la consecuencia de la búsqueda constante, persistente, sin desmayar, lo llevó a una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia? Y dicen: y mientras buscó a Dios, el Señor Dios le prosperó. Ponga atención a esto. No dice que Osías buscó la prosperidad. ¿Me están siguiendo? No dice que Osías buscó las cosas de Dios. Dice que buscó a Dios. Hay mucha gente que busca más las cosas de Dios que buscar al mismo Dios. Así que quiero que enfaticen eso y pongan atención. Él persistió en buscar a Dios. Diga conmigo: Osías persistió. Bien, le repito, todos juntos repitan conmigo. Yo tengo oído y escucho si están repitiendo. Repitan todos conmigo: Osías persistió. Diga conmigo: persistió en buscar a Dios. No fue que lo buscó alguna vez, fue persistente en su búsqueda a Dios. Así que yo quiero animarte esta noche para que usted persista en la búsqueda con Dios. Por favor, tóquemelo al que esté cerca y dígale: persiste en tu búsqueda con Dios. Ya lo dijeron, qué bueno. Entonces él persistió, y permíteme y perdóneme que redunde en esto, quiero que se le meta esto en el corazón, la importancia de buscar a Dios, pero no solo buscarlo,
sino de persistir cuando lo estamos buscando. Y hay tres cosas aquí interesantes. Él termina diciendo que Dios le prosperó. Entonces, todo hombre y toda mujer que busque a Dios, como consecuencia va a tener una vida próspera. ¿Ok? Como consecuencia va a tener una vida en progresos continuo. No a veces, va a tener una vida en progreso continuo. Entonces, la clave está aquí: él persistió en buscar a Dios. Quiere decir que este rey no hizo nada sin la opinión de Dios. Él prefirió buscar la opinión de Dios que la opinión de los hombres. Se alineó a la opinión de Dios, caminó en la opinión de Dios, y como consecuencia, repito otra vez, Dios le prosperó. Es evidente reconocer que Dios desea que prosperemos. El libro de Apocalipsis dice: amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas. Miren a alguien y dígale: Dios desea que tú seas próspero. Dios desea que prospere. Dios quiere que prospere. Dios le agrada que nosotros seamos gente productiva, progresivas y prósperas. Repito, Dios le agrada, es la voluntad de Dios que seamos gente productiva, progresivas y próspera. La clave está aquí: cuando un hombre de Dios y una mujer busca a Dios, como consecuencia va a tener una vida de progresos continuo y prosperidad. Dice las Escrituras que él persistió, y en haber persistido, la consecuencia de su vida fue próspera. Ahora, me llama la atención el corazón de este rey. Algunas cosas interesantes, si ustedes me siguen, les va a gustar también, que mientras estaba orando la medité. En bendición para ustedes, para que sigamos buscando a Dios. Yo creo que esta es una iglesia que ama la presencia de Dios, ¿verdad que sí? Me dejaron mal. Digo, esta es una iglesia, soy un amén solitario por ahí. Yo pensaba que era una iglesia que amaba la presencia de Dios. Ahora sí, gracias. Entonces, miren esto: hay resultados favorables cuando buscamos a Dios. Los resultados de una persona que busca a Dios son favorables, progresivos, prósperos. Todo radica en buscar persistentemente a Dios. A este rey le importó más la opinión de Dios que cualquier otra opinión. Se inclinó a la voluntad total de Dios, se inclinó al corazón de Dios. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué piensa Dios? ¿Y cuál es la voluntad? Buscó alinearse a la voluntad de Dios, y eso le fue favorable. Por eso el Crónicas dice que Dios le prosperó en todo. Cuando la gracia de Dios está sobre usted en la búsqueda continua, todo lo que hagas va a prosperar. Esa es una evidencia favorable de alguien que tiene una búsqueda continua con Dios. Si esta palabra no le alegra, yo no sé entonces qué usted quiere. Los resultados en nosotros. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado el varón que ¿qué? Que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Estoy tratando de que ustedes mediten en la palabra. Será como un árbol, ¿qué cosa? Plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, sus hojas no caen, y todo lo que hace prospera. Dios quiere que prosperemos. Es la voluntad de Dios que prosperemos. Y aquí la historia está diciendo que este rey tomó la decisión de prosperar, pero no prosperó primero, sino que buscó a Dios primero, continuamente, persistió en eso. Esto llama la atención. No dice que él buscó nada más, dice que él persistió. Así que hay una gran diferencia aquí entre alguien que busque a Dios y alguien que persista en buscar a Dios. Los resultados son favorables cuando persistimos en esto. Todo nuestro entorno comenzará a prosperar. No importa el tiempo que usted tenga que esperar, el tiempo que pase, el resultado, la consecuencia son favorables. Si usted persiste, póngame atención, si usted persiste en buscar a Dios, si persistes en buscar a Dios, vas a tener como consecuencia una vida próspera.
Prosperidad no es solo hablar de dinero. Prosperidad encierra muchas cosas. Una vida saludable, en paz, en alegría, en gozo, en amor, en armonía, en quietud y en recursos. Pero encierra todo. Yo deseo que ustedes prosperen en todas las cosas, así como prospera su alma, no solo lo exterior, lo interno. Entonces vean al rey, ¿qué hizo el rey? Y quiero hablarle algunos puntos bien importantes que yo sé que le va a bendecir. Pero antes de esto, analizando este primer punto, en la persistencia de ese hombre, cómo persistió, y permaneció en esa voluntad, siendo un rey. En el Salmo 34 dice la Biblia que David también habla que él buscó a Dios. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y él me libró de todos mis temores. Y los que buscaron a él fueron alumbrados. Quiero que analice algo rápido. Salmo 38, y voy terminando ya. Dice ahí que él buscó a Dios y Dios lo libró. No dice ahí que David buscó la libertad de Dios. Dice ahí que David buscó a Dios. Un poquito de paciencia y van a entender el mensaje. Repito otra vez. No dice ahí que David buscó la libertad, como tampoco dice que Osías buscó el resultado de la consecuencia que se dio. Noten algo: busqué a Jehová y él me oyó. Y cuando yo busqué a Dios y él me oyó, él me libró. Hay mucha gente que busca a Dios cuando ya se sienten atados. ¿Me entienden? David no buscó a Dios para que Dios lo librara. Él buscó al Dios que liberta. La consecuencia de buscar a Dios, ¿me cambiaron el audio o no sé qué pasó? Arréglame entonces. La consecuencia de buscar a Dios es la libertad en el Salmo 34. Yo siento que no me entienden, que no están aquí, o tienen frío, o la lluvia lo mermó. ¿Qué fue lo que pasó? Quiero que analice, vengan acá, no solo salten en el rema y corran, entiendan la base. ¿Está bien? ¿Le gusta la palabra? Entonces déjenme explicarle. Dice: busqué a Dios y él me oyó y me libró. No hay ningún verso ahí que dice: David se sintió atado, entonces yo necesitaba y le dije a Dios: líbrame, sálvame, bendíceme, prospérame. No, yo busqué a Dios, no la libertad, a Dios. Y la consecuencia de la búsqueda a Dios me trajo libertad, me trajo progreso, me trajo prosperidad. Yo creo que me agarraron. Búscame la salida que era. No te lo iba a decir al principio, pero búscala. ¿Me siguen acá? Yo busqué a Dios, yo no busqué las cosas que Dios da. Hay gente inteligente, me están agarrando. Otros están en el limbo, pero después lo rescatamos. Vamos otra vez. Yo no busqué la libertad, yo busqué a Dios. Yo no vine a buscar un milagro, yo vine a buscar a Dios. Y cuando yo busqué a Dios, Él hizo un milagro en mí. ¡Aleluya! O sea, persistió en buscar a Dios. Ya me agarraron, ya dejaron de pensar en pollo, papa y comida. Ya, dejaron de humanizarse. Yo busqué a Dios y Él me libró de mis temores. Es imposible no estar con Dios. Es imposible estar con Dios y no ver resultado favorable. Es el punto, el primer punto que quiero que me entiendan. Es imposible tener contacto con Dios y no tener resultados favorables. No es enfocarte en nada, es buscar a Dios y Él me libró. Busqué a Jehová y Él me oyó. Busqué a Jehová y Él me salvó. Busqué a Jehová y Él me sacó. Los salmos no dicen que David estaba buscando libertad. Los salmos no dicen que David le dijo: sácame del foso. No, yo le busqué, le canté y él me sacó. Él le dio la gana. Como resultado de mi búsqueda persistente, le dio la gana de librarme. Como resultado de mi búsqueda persistente, le dio la gana de prosperarme. Como resultado de mi búsqueda persistente, le dio la gana de salvarme. Como el resultado de mi búsqueda persistente, le dio la gana de hacer un milagro. ¿Cuánta gente debería entender este mensaje en toda Latinoamérica y entender que si persistimos en buscar a Dios, como consecuencia vamos a ser libre, vamos a ser salvo, vamos a ser sano, vamos a ser próspero? Así que si entiendes esto, busca a Dios. Miren qué hizo el rey Usías.
tomó la clave y dice la escritura que buscó a Dios persistentemente y Dios le prosperó. Entiendan, no confundan esto. David buscó a Dios y Dios le libró. No buscó la libertad, que es el error que algunos de nosotros podemos estar cometiendo. Voy a la iglesia para que Dios me sane. Cuando Dios lo sana, nunca más buscan a Dios. Entonces, dejemos de buscar las cosas de Dios. Ay, 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 suena raro. Y busquemos a Dios. Es diferente. Dejemos de buscar la sanidad de Dios y busquemos al sanador. Dejemos de buscar la unción y busquemos al ungido. Dejemos de buscar a los dones y buscamos al Padre de los dones. Aleluya. Todo don perfecto viene de lo alto. Buscar a Dios es el resultado de la alabanza. Buscar a Dios es el resultado de un don. Buscar a Dios es el resultado de una unción. Buscar a Dios es el resultado de una libertad. Buscar a Dios es el resultado de una prosperidad. Buscar a Dios es el resultado de un progreso. Busqué a Jehová y Él me oyó. La palabra buscar es conectarme al anhelo de Dios, es conectarme al deseo del corazón de Dios, es conectarme a la voluntad y alinearme lo más que yo pueda a la voluntad de Dios. Buscar a Dios es someterme a su palabra y a su obra. Buscar a Dios es favorable. Entonces, como punto número 2, el rey Usías, me encantó lo que hizo. Si usted lee la historia con calma en casa, él no solo buscó a Dios, también buscó a gente que buscaron a Dios y lo encontraron. Y cuando buscó a Dios, dice que se juntó también con Zacarías. La Biblia dice que Zacarías era un hombre de visión, que era un hombre de adoración, que era un hombre de altar, que era un hombre de búsqueda. Una de las claves de la búsqueda en que nosotros podamos tener efectos positivos es también con quién nos relacionamos. Hay personas que tienen más ventaja que tú, que tienen más ventaja que yo, que conocen cosas de Dios que usted y yo no conocemos. Y si tú no aprendes la clave de Usías, no prosperas. Porque Usías, aunque él era rey y aunque él entendía que él podía buscar a Dios por su propia cuenta, se relacionó y hizo alianza con Zacarías. Se conectó con hombres que podían ver lo que él no podía ver. Se conectó con el visionario de la nación, aunque él era el rey de la nación. Se conectó con el hombre que mecía incensario, y esa sabiduría de Usías lo llevó a tener la consecuencia dentro de su búsqueda. Con quien tú te relaciones es extremadamente positivo, importante y correcto. Tú eres el resultado de quien puedas estar relacionándote durante toda tu vida y durante todos tus años. Él se relacionó con un hombre ungido. Se relacionó con un hombre que buscó a Dios también. A veces tú estás buscando a Dios, pero también tienes que tocarle la puerta al que ya buscó. Porque el que ya buscó encontró, y el que encontró te puede enseñar cómo buscar. Eso lo entendió Usías, así que dijo: aunque yo estoy buscando a Dios, me voy a conectar con hombres que ya lo encontraron. Yo voy buscando, pero hay hombres que ya lo encontraron. Así que mi oración, mi búsqueda, más fortalecer mi relación con gente que ya encontraron a Dios, me va a catapultar a la gloria. Esto es para gente humilde que pueda entender esto. Por favor, denle un aplauso a Dios si lo entiendes. Reconocer, miren esto. Aquí le voy a dar un consejo y termino. Reconocer que hay personas que tienen lo que tú no tienes. Reconocer, escuche esto, si usted es bíblico, tienes que aprender a reconocer que hay personas que tienes que relacionarte con ellos, que tienes que fortalecer tu relación con ellos, porque de una u otra manera ellos cargan una profecía que es a tu favor. Ellos conocen un camino que tú no conoces. Ellos tienen unos años por adelantado buscando a Dios, y en esos años fallaron en el camino, y te pueden enseñar a cómo recortar tiempo para que no falles a donde ellos han fallado, para que tú llegues más rápido de lo que ellos han llegado. La Biblia nos enseña que es importante conectarnos con la gente ahora correcta,
personas que tienen experiencia en la fe, que han llegado a donde tú no has llegado, que han visto lo que tú no has visto. Eso era Zacarías para Usías. Usías no solo buscó a Dios por su cuenta, sino que entendió que había un visionario, que había un hombre que tenía contacto con ángeles, que había un hombre que tenía contacto con el altar, que había un hombre que tenía contacto con el fuego. Y eso lo entendió Usías muy bien. Fue inteligente de Usías caminar y tener el resultado que el libro nos da hasta el momento, el verso 5, diciendo cómo ese hombre prosperó en gran manera. No fue un hombre lento, fue un hombre muy inteligente. Fortaleció su oración, pero fortaleció la relación con Zacarías. Zacarías le llevó a entender cosas que él no entendía. Hay hombres, pueden ser en la iglesia, pueden ser fuera de la iglesia, pueden ser sus pastores, pero hay personas que te llevan ventajas en Dios, y debe ser aprovechado las ventajas que tienen esas personas y sacar y sustraer. Entienda algo: cuando Dios te conecta con un hombre y una mujer de Dios, no te está conectando para que te sientas esclava o esclavo. No permitas nunca que Satanás ministre eso a tu corazón. Dios te lo está poniendo a la par para que tú puedas absorber de algunos elementos, de algunos ingredientes, de algunas herramientas que van a ser favorables para ti. Solo la gente de búsqueda va a entender esto, que hay gente que sabe dónde Dios vive, que se sabe en el código. Aleluya. Esther no llegó sola, Esther tenía Mardoqueo. Ru no llegó sola, Ru tenía Noemí. Josué no llegó solo, Josué tenía Moisés. Eliseo no profetizó solo, Eliseo tenía Elías. Pero alguien puede entender lo que estoy hablando. La mujer de Canaán no estaba sola, a los 20 que fueron enviados a relacionarse con ella, porque hay gente que en una relación pueden tener tu profecía escondida para llevarte a los niveles. Oh my God, pero ¿a quién le estoy predicando código? Le estoy hablando como un ungido de Dios, le estoy hablando como un enviado de Dios esta noche, le estoy hablando como alguien que sabe que buscar a Dios desde los 15 años, y te puedo hablar con propiedad. Conectarte con personas que cargan a Dios pueden liberar lo que tú cargas en Dios. Conectarte con gente que encontró a Dios puede ayudarte a buscar a Dios. Conectarte con gente que conoce el carácter de Dios puede llevarte a conocer a Dios. Jamás pierda este principio. Dígame que lo están entendiendo. Reciba esto. Alguien que esté conectado en el YouTube, que reciba esta palabra a su nombre. Entonces, la persistencia en el rey lo ayudó no solo a buscar, sino a encontrar al que buscó, y se conectó con Zacarías. Por eso usted ve, dice, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. Y ustedes saben quién era Zacarías, qué produjo Zacarías, qué trajo Zacarías, cómo Zacarías abre paréntesis a un avivamiento y al Nuevo Testamento, y produce de él un hijo llamado Juan. Y cómo Zacarías camina en una dimensión en la que él está caminando sacerdotalmente. Hay gente que tuvieron experiencia con ángeles, tuvieron experiencia con el mundo espiritual, y tú tienes que aprender que es una oportunidad grande. El día que usted tenga la oportunidad de estar frente a un hombre de Dios, aproveche cosas importantes. No te enfoques en las falencias que tengan ellos. Enfócate en el manto que portan y lo que puedes sustraer para el bien de lo que tú portas. Si el mundo entero entendiera esto, no alcanzaría los estadios para ver tanta gente caminando bajo el poder y bajo la influencia del poder de Dios. Esos hombres pueden influenciar en tu vida de manera positiva. Esos hombres pueden influenciar en tu vida una explosión o un desarrollo. Por eso usted tiene que entender que te puedes encontrar y ponerte en contacto con ese tipo de persona. Te puede ayudar a crecer espiritualmente de manera tan acelerada. Relacionarte con gente espirituales. Mucha gente estancada espiritual, su estancamiento espiritual se debe al tipo de relación que están teniendo.
Y yo lo he visto con mis propios ojos y le puedo hablar años atrás. Hemos tenido personas que caminaban en la Reina Valera 1960. Yo no tengo nada con las raíces hebreas. Amo las raíces hebreas. Bendigo el que pueda manejar de esto de manera sana. Pero también he visto cómo han estrangulado la fe de gente. Los han asfixiado en la fe de Cristo, en la sencillez, por oír y leer cosas. ¿Cómo es posible que una persona, ejemplo, por brindarte otro tipo de conocimiento, o por brindarte otro tipo de profundidad, o por brindarte otro tipo de código a través de la misma Biblia o con otro libro, te haga salir de congregarte, ejemplo, te haga salir de alabar a Dios, te haga perder tu fe en el Señor, te haga perder tu fe en Cristo? Esa es una mala relación. Yo sé que no van a gritar todo amén. Si tú no aprendes a cuidar la relación, te van a estrangular la fe. Si no aprendes a definir y a ser selectivo, tienes que ser selectivo en a quién escuchas, en con quién te juntas. Esto es radical. Hay familiares de nosotros que no van a entender la fe de nosotros. Y si ellos no entienden mi fe, yo no tengo que hablar nada espiritual con ellos. Me limito a respetarte como mi hermano, como mi primo, como mi familia, como mi tío, como quieras. Pero no vas a estrangular mi fe. No vas a estrangular mi posición y mi carácter en Dios. Si un amigo amenaza a tu búsqueda con Dios, quítalo. Si un amigo amenaza a tu constancia con Dios, sepárate. Si alguien amenaza a tu fe en Dios, no lo escuches. Si usted quiere, lo recibe, lo toma, el consejo lo lleva. Si no, escúchelo y después te voy a ver muerto, seco y estancado espiritualmente. Y esto yo lo he visto de que tengo 15, 16 años congregándome. Todo el que se conecta a alguien que no está en Dios termina sin Dios. Y por ahí nos vienen con libritos de Harry Potter y cosas, que yo contra la verdad, que el pastor te tiene enredado. Y ahí van. ¿Y cuál es tu consecuencia? En el mundo tomando más ron que el diablo. Y se le meten 7 espíritus peores de lo que ya tenían. Eso jamás puede ser favorable. Y a eso le llamamos libertad de mente y despertar de conciencia. Si despertar de conciencia es perder el temor a Dios, es perder la reverencia a Dios, déjeme bruto mejor. Si despertar de conciencia es dejar de ser el incensario y seguir el ejemplo de Zacarías, déjeme sordo y mudo. Si despertar de conciencia es dejar de progresar y prosperar en Dios y creer a Dios y sacudir vidas y salvar almas y rescatar personas y sacarla del infierno, si eso es despertar de conciencia, déjeme bruto. Déjeme no saber nada mejor. Todo el que se relaciona contigo tiene que producir hambre, tiene que producir inspiración, tiene que producir oración, tiene que producir lectura, tiene que producir. ¿Cómo es que desde que tú te conectaste con una tipa que vino del mundo ya tú no alabas a Dios? ¿Y cómo es que desde que tú te conectaste con una tipa que vino de atrás ya tú dejaste a Dios? Y ahora tú estás pendiente a canciones mundanas, y tú estás pendiente a reggae, y tú estás pendiente a las cantinas, y ahora no te importa ponerte la ropa con la espalda afuera, y ahora no te importa, algo no funciona bien. Aléjate, aléjate, suéltalo. Busca a Zacarías, busca al hombre que te conecta, busca a la mujer que te lleva, busca al que te va a empujar a tu destino en Dios. Suéltala, suéltalo. Cuando no aprendas a ser radical. Si yo no hubiera tomado cuando tuve 15 años, siéntese un momento, la decisión y la determinación de alejarme de amigos, yo estuviera en el infierno que están ellos ahora. Si el que me ganó para Dios, escúchelo, y es cruel lo que voy a decir, el que me ganó para Dios, un domingo salí, lo vi disparado en el piso lleno de balas, muerto, entrando ya para mi casa. Si yo no me hubiera separado, me tuviera ese día también ahí tirado.
Si no estuviera yo ese día, no hubiera tomado la determinación. Su propia mamá me dijo: Moisés, Dios tiene algo para ti. Aléjate de mi hijo. Y no lo juzgo. Creemos que Dios lo haya salvado y le haya dado la oportunidad. Pero tuve que tomar la decisión. Era el muchacho que yo caminaba. Pero mientras yo caminaba, yo estaba peleando en mi fe y él cantando reggae. Entonces yo cantaba reggae también. Porque dime con quién anda y te diré quién eres. La mala conversación pueden corromper tu buena costumbre. No permita que nada ni nadie atente contra tu fe, atente contra tu búsqueda, atente contra tu intimidad con Dios. Alábalo si Él está vivo, alábalo si usted recibe palabra. Esa decisión determinante me tiene aquí hoy. Esa decisión me tiene en pie. Esa decisión me tiene vivo. Estuviera yo muerto también en el infierno donde muchos también aterrizaron. Pero Dios me salvó debido a una decisión. ¿Con quién te conecta? Y me comencé a conectar con muchachos que oraban y amé la oración más que ellos mismos. Pero me aprendí a sustraer lo bueno, a sacar lo que hay. Cuando Dios te pone una persona de Dios, cuando Dios te pone un líder, cuando Dios te pone un mentor, cuando Dios te pone a alguien, conéctate a ellos. Míreme, si usted es nuevo aquí en la Gloria Postrera, métete a los que cuentan con la visión, a los que corren con ella. Cuando Samuel vio a Saúl, le dijo: Saúl, vete y conéctate, relaciónate con los hombres que vienen del collado, habla con ellos, métete con ellos, mézclate con ellos, júntate con ellos y terminarás profetizando, terminarás corriendo con la visión, terminarás enamorado de lo que hay aquí. Pero si te conectas con los que ven los defectos de la GP, te vas a terminar con ellos, te he enterrado como los hombres de Joret. Bajan porque si no hacen competencia con mi voz y no se escucha la predica. Hágale efecto ahí. Hágalo. Ya. Y bajan y yo puedo hablar. Se lo voy a poner una plenaria la próxima, 50 veces. Una broma, un aplauso para los músicos. Entonces escúcheme. Esas decisiones te van a llevar, te pueden costar el destino. ¿Con quién estás? ¿A quién escuchas? ¿Con quién hablas? ¿A quién le pones tu atención? ¿A quién le prestas tu oído? ¿Quiénes están en tu grupo de WhatsApp? ¿En qué grupo participas? Tú has participado en un grupo donde te mandan un link de pornografía. Y tú tienes batalla. ¿A dónde va a parar? Ah, no van a decir amén. Pero ¿a dónde va a parar? Entonces tú le llamas a eso despertar de conciencia. Saca a esa gente de ahí o salgas usted. ¿Vieron que no somos sabios y prácticos como lo dice la Biblia? Dile: mira, yo soy religioso, está bien, pero yo no escucho eso. No puedo ver eso. Soy religioso, pues no lo puedo ver. Tú eres fuerte, míralo usted. Como tú tienes que despertar de conciencia, mire eso usted. Tomar ron no es nada. Y lo vas a ver con un botellón por ahí. Porque ellos tienen una dimensión. Bueno, camine usted en esa dimensión. Yo no puedo. Hay gente que tiene que reconocer que oliendo el alcohol se emborracha. Y tú tienes que conocer tu falencia tú mismo. ¿Dónde tú caminas y dónde tú no caminas? ¿Sí o no? Pero miren cómo puede comprometer tanto una persona con quien yo hable, con quien yo me relacione, con quien yo esté, etc. Entonces me gustó porque él entendió que podía buscar a Dios, pero podía conectarse con alguien también. Y dice que Dios le prosperó en todo. Entonces, el estancamiento espiritual es eso. Estúdielo, analícelo. La gente te pone mil excusas. Ya yo lo tengo copiado y estudiado. La gente que se enfría en Dios, que deja su corazón y lo aleja de Dios, se apartan de la iglesia. Antes de esa caída de fe, estaban con personas que le estaban estrangulando la fe. Estúdielo. Ninguna muerte viene por venir. ¿Sí o no? Hágale la autopsia a esa muerte. Hágale la autopsia a esa muerte y se va a dar cuenta. Ah, no, ya sé por qué.
Tal fulano estaba frío, se conectó con el tal fulano frío, que viene a veces en un año a la iglesia, que no ora, que nunca ayunado, y se conectó con ellos, se hicieron amigos. ¿Cómo terminamos? Ah, pastor, ya tal fulano no quiere trabajar. Sencillo, ¿con quién está? Ahí vino el veneno. Y ellos son la consecuencia de con quién están. Osías fue la consecuencia de con quién se relacionó. Y Dios lo prosperó. Si tú te conectas con tu Elías, Eliseo se conectó con Elías, tú vas a terminar profetizando. Si te conectas con los hombres del collado, tú vas a danzar, cantar, adorar. Vas a estar entre los que están. Por eso le digo, si usted es nuevo, siempre le voy a dar el consejo que yo adquirí. Miren y observen a todos. No es de que todo el que te venga te diga, yo soy cristiano. No, obsérvelo. Y míralo cómo es en la iglesia, cómo es con Dios. Y si te puedes beneficiar, acércatele. Y dile, mira, yo no sé ni encontrar los versículos. Tú me puedes ayudar. Pero no busque un lobo que te va a estrangular. Y ahí mismo en la banca, mientras el pastor esté predicando, te va a decir, eso está bien, pero yo no estoy de acuerdo. Porque ellos están secos. Mucha de la gente estancada espiritualmente, va a ser difícil conectarlo a Dios otra vez. Y pueden ser líderes, pastores, tal vez va a ser tan difícil. Y nosotros vamos a tratar de decirle, enciende el fuego, vuelve al fuego, aviva el fuego. Y va a ser difícil. ¿Por qué? Porque ya entraron en un estancamiento. Si tú lo escuchas, te van a decir mil y una razón por la cual ellos están fríos. Pero eso es mentira. Nadie que está lleno de Dios te va a modelar una apatía ante Dios. Nadie. Lo voy a repetir otra vez. Nadie lleno de Dios te va a modelar una apatía. Nadie. Porque la palabra lo dice, están llenos del Espíritu Santo. Búscate a esa gente. Y tú vas a ver que tu vida espiritual va a progresar. Y yo sé que esto que estoy diciendo va a sacudir a Latinoamérica y los va a bendecir. Entonces, si usted se relaciona con gente que respeta a Dios, que oran, que son reverentes, que forman y tienen principios en cuanto a Dios y su carácter, que tienen principios en cuanto al temor de Dios, y que tienen y están, y tú estás bajo esas personas y bajo esa influencia, tu resultado van a ser positivo. ¿Me entiendes? Tu resultado van a ser positivo. Por eso fue que el profeta le dijo, Saúl, júntate, relaciónate, haz amigo, lo que ustedes quieran, defínalo, con los hombres que vienen del collado. Porque esos hombres que vienen arriba vienen prendidos en la unción. Esos hombres saben buscar a Dios, aman la búsqueda de Dios. Te van a enseñar a quietar el espíritu y a irte a un monte a buscar al Rey. Eso lo del collado, júntate. Por alguna razón Samuel le estaba dando esta instrucción a Saúl. Sabía que lo que venía para Saúl era un alto voltaje de unción, pero que se le podía morir si se conectaba con la gente que no venían del collado. La gente que no viene del collado puede estrangular la unción que tú tienes. ¿Cuántas personas con dones muertos y estancados? Pregúntese por qué. ¿Por quién se relacionaron? ¿Cuántos hombres han renunciado a la fe con un ministerio impresionante? Pregúntese por qué. ¿Con quién se relacionaron? ¿Con quién tú te relacionas? Te hacen partícipes de sus experiencias y sus niveles espirituales. Solo con estar con ellos, solo con relacionarte con ellos, solo con tener el número de ellos y compartir y conversar, se te transfiere lo que tienen, se te transmite esa gana de buscar, se te transmite ese hambre y ese ímpetu por la unción, por el espíritu, por las almas, por avivamiento, por ministerios, naciones, generaciones. Eso es un hambre constante por la palabra, por afectar, por arrancar, por romper las cadenas. Esa es la idea. Úntate con esos hombres, relaciónate con estos hombres. Miren cómo la Biblia nos da la importancia de cómo nos podemos relacionar, con quién nos podemos relacionar. Tienes que aprender cuáles son los obstáculos de la búsqueda. Y uno de los obstáculos de la búsqueda, punto 3, es con quién estoy. Es con quién estoy.
¿Usted cree que no me pasó una vez? Hace muchos años empezando, me entró una frialdad en la iglesia. Yo mismo no entendía la frialdad, porque cuando ya tú estás frío, ni tú mismo entiendes. Tú estás tratando de hallarte y estás pensando que es la iglesia. No es la iglesia, eres tú. ¿Qué iglesia? Eres tú, estás frío, estás estancada. Hay un parálisis espiritual y no te das cuenta, porque el enemigo te pone un estupor para que tú no entiendas que estás vacía, que ya tienes más de tantos meses sin orar, sin buscar a Dios, y te sientes normal, porque alguien te está diciendo, ¿quién dijo que hay que estar buscando a Dios todo el día para que Dios esté con uno? Yo leí en un artículo, del artículo tal. Y nos agarran que los religiosos, yo también no creo en la religión, pero no es religión mantener la relación con personas que te mantengan la frecuencia en Dios arriba. Arriba, alta. Dejen de ser tan tontos y desen cuenta lo que se dio cuenta Osías. Si él prosperó siendo un rey tan joven, Dios quiere que tú prosperes. Pero las claves están en qué: en buscar a Dios, segundo, y conectarme con gente que ya lo encontró. Señores, ¿qué más clave ustedes quieren? Que le hagan otro libro, que se lo digan en alemán. ¿Por qué prosperó Osías? Buscó a Dios y buscó a los hombres que estaban con Dios. Jesús le dijo a los discípulos: sigan al hombre del cántaro. Tu relación puede catapultar, te puede llevar al nivel que Dios quiere que tú vayas. Con quien tú te relacionas, te conviertes. Mira, tú te conviertes en la gente con quien tú te relacionas. Los perdí. Lo voy a decir por acá: usted se convierte en la gente con quien te relacionas. Aquí hay gente que vino y no profetizaba, se relacionó con este servidor y terminó profetizando. Porque te conviertes en el diseño de quien te relacionas. Le doy la Biblia. Habían guerreros en Israel, habían hombres de guerra en Israel, pero ellos no se relacionaron con David. De hecho, le llamaban soberbio, no lo querían en la guerra. David dijo: está bien, me voy a buscar un ejército, y se fue a la cueva de Adulán. ¿Quiénes estaban en la cueva de Adulán? Loco, enlutado, endeudado, afligido, débiles, los que no parecían ni tenían cara de pastor ni profeta. Y David se relacionó con ellos un par de meses, y los que eran locos terminaron llamándose los valientes de David. Los que eran locos terminaron matando a los próximos gigantes. No tenían dinero, eran endeudados, enlutados, pero se relacionaron con un guerrero y terminaron peleando batallas. Terminaron, se conectaron con un mata gigante y terminaron matando gigantes. Dime con quién andas y te diré quién eres. Dime con quién te conectas y te diré dónde fluyes. Me dejaron solo aquí. Así que si usted es un enlutado, un endeudado, conéctate a un guerrero. Y va a enseñarte a usar la espada. Te van a enseñar a usar la lanza y la balina. Se llamaron los valientes y superaron a los hombres de guerra desde su juventud. Superaron a los hombres de experiencia, porque había un líder que le transmitió lo que él tenía. Había un líder que le pasó la visión y le dijo: mi visión es levantar Jerusalén. Vamos a matar a todos esos moradores que quieren detener. Mientras yo predico, no pueden sostener las notas, tienen que bajarlas. Y no es el piano, ahí está el bajo, Felipe, el bajo está boom. Y no me escucho. Su nombre. Suénenlo, fluyan, pero caigan. Cuando viene la canción, sosténganlo ya. Aleluya. Los discípulos. Odiado Mateo, Pedro, un celote loco arrancado, Juan, tipo de por ahí, los otros, los hijos de lobos, y se conectaron a Jesús, se relacionaron con Jesús, caminaron con Jesús, comieron con Jesús, se bañaron con Jesús, se sentaron en la mesa con él y terminaron haciendo mayores obras que la que él hizo. Hay alguien que va a buscar a su hombre de Dios y a su mujer de Dios. Hay alguien que va a buscar a sus Zacarías
que va a buscar a su David. Grite amén si lo cree. Entonces, si te conectas con ellos, ves el resultado. Esther se conectó con Mardoqueo. Eliseo se conectó con Elías. Se relacionó. No voy a decir conexión, yo he hablado de conexión. Esto no es conexión, esto es relación. ¿Ok? Bien. Josué se relacionó con Moisés y terminó siendo el líder. Eliseo se relacionó con Elías y terminó ungido. Noemí se conectó Ruth con Noemí y terminó redimida. Se conectó Josué con Moisés y terminó arriba. Los locos con David y terminaron siendo el valiente, los valientes de David. Tú te conviertes en quien dependa que te relaciones. Si te relacionas con un matafe, vas a convertirte en un matafe. Si te relacionas con alguien que ataca a los hombres de Dios, tú vas a terminar haciendo videos atacando hombres de Dios. Si te relacionas con gente que no cree en los milagros, tú vas a terminar como un incrédulo. Eso es tu resultado. ¿A quién le prestas tu atención? Osías decidió en Zacarías y dice que Dios lo prosperó en todo lo que hacía. La consecuencia de buscar. Dios lo prosperó. No dice que él buscó a Dios, él buscó la prosperidad, él buscó a Dios. Él persistió en Dios. Y Dios le prosperó. La búsqueda constante depende de muchas cosas, no solo de orar 7 horas. Cuando Osías se paró de orar, fue a buscar al hombre que ya había encontrado a Dios. Porque su intención era mejorar su relación con Dios. Y para mejorar la relación con Dios, estaba buscando a quien tenía más conocimiento de Dios que él. Se conectó con ese hombre de visión. Se conectó con ese hombre de altar. Se conectó con ese hombre del fuego. Y terminó encendido. Estúdielo en todos los sentidos. Si usted se está apagando espiritualmente, pregúntate a qué te empezaste a conectar. Y eso va a ser el problema. Se puede llamar amiga, lo que sea. Si amenaza tu fe, aléjala. Tu fe es más importante que lo que tú sientes. Jesús nunca dijo: wow, mujer, qué sentimiento más hermoso tú tienes. No, él dijo: qué fe más impresionante. No he visto un hombre con tanta fe. Oh, mujer, grande es tu fe. Entonces, cuida tu fe más que a cualquier cosa. Cuida tu fe. Si amenaza algo tu fe, no lo acepte. Y eso es desde un punto de vista bíblico. Qué importante las relaciones. ¿Y sabe qué hice a partir de ese momento? A relacionarme con hombres de Dios. Y los resultados van a ser poderosos. Van a ser resultados de Dios. Van a ser resultados favorables. Van a ser resultados de muchos beneficios. Porque te conectaste a alguien que tiene el corazón de Dios. Ayer yo le decía a los líderes que una de las cosas que estamos viendo a nivel de los tiempos, los años, las edades, como grandes hombres de Dios, después de impactar al mundo y entregar casi 35 años algunos, 50 años otros, 40 años otros, cuando terminan su legado, que ya son viejos, no tienen quienes lleven los legados de ellos. Y esa carencia de llevar el legado se debe a la importancia que le hemos dado más a la herencia que al legado. Y yo les decía que legado, herencia sin legado, es obtener la herencia sin el legado, es no darle propósito al legado.
La herencia es buena cuando tú entiendes el legado, porque la herencia le da propósito al legado. Por eso te va a ver que hombres con grandes empresas se lo dejan a sus hijos, y lo que ellos construyeron en 35 años, sus hijos lo destruyen en 3 meses. No digo amén, parece que no me entienden. Lo que ellos construyen en 100 años, 50 años, vienen hijos y lo destruyen. Y tú dices, ¿cómo este niño se quedó con tantos millones y se le acabó? Es la experiencia y el carácter de los que buscan herencia sin el legado. Por eso que el hijo pródigo lo único que hizo fue malgastar. Es el resultado del hijo pródigo, malgastar. ¿Sabe por qué mucha gente que no está sentada aquí y se fue de este ministerio teniendo tanto de Dios? Porque entendieron la herencia y no entendieron el legado. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? ¿Qué hizo el hijo menor? Se malgastó la herencia. No tener un legado y recibir una herencia es un arma mortal, porque te puede acabar a ti mismo. Dije, te puede acabar a ti mismo. Necesitas darle propósito a tu herencia. Todos ustedes son herederos de la gracia. Todos ustedes tienen herencia en esta casa. Todos ustedes tienen herencia de Dios y Padre. Tienen herencia de un Padre espiritual. Tienen herencia de un mentor. Tienen herencia de quien Dios por su gracia asignó para que te profetice a ti. Pero tú vas a tener que entender el legado. El legado va por encima. Si esos hijos que han destruido los millones de su papá se hubiesen conectado al corazón de su padre, hubieran aprendido el legado. Y la herencia de los millones no iba a ser malgastada, más bien la iban a multiplicar 7 veces más de lo que su papá le dejó, y de manera más acelerada, porque para eso, aleluya. Por eso ustedes van a ver que cuando se conectó, miren, cuando se conectó la herencia de Jacob, Jacob estaba en la tierra de su tío Labán. Yo no le dije esto ayer, pero déjenme explicárselo. Jacob, ¿dónde estaba? En la tierra de Labán. ¿Quién era Labán para Jacob? Durmiendo. ¿Quién era Labán para Jacob acá? ¿Quién era Labán? Su tío. No era su papá, era su tío. Y a veces tú estás prosperando en la casa de tu tío. Los que tienen espíritu van a entender eso. Y Jacob entendió, y Jacob dijo, yo he prosperado. Jacob estaba prosperando en la tierra de Labán. Las vacas de Jacob eran más, porque salían más manchadas la de Jacob que la de Labán. Y aunque Labán le hizo trampa, Dios prosperó a Jacob. Pero no era Jacob, era la palabra que tenía Abraham sobre Jacob. Así que a Isaac le caía lo que tenía Abraham, a Jacob le caía lo que tenía Isaac y Abraham. Pero cuando Jacob entendió que la herencia no era suficiente, no dijo, yo soy próspero, déjeme aquí. No, le dijo, Labán, escúchame, yo he prosperado, pero devuélveme a la casa de mi padre, devuélveme a la tierra de mi papá, porque a mí se me dejó un legado, que mi tierra va a ser bendita y yo no voy a prosperar acá. Yo, my God. Cuando tú entiendes tu legado en Dios y tu destino, tú dices, yo no voy a prosperar a la manera del diablo, yo voy a prosperar a la manera de Dios, y la de Dios me va a hacer esperar, y esperaré lo que tenga que esperar, y diré lo que tenga que decir, no se envejecerá mis huesos, hasta que Dios haga lo que Él dijo por su palabra. Diga conmigo, somos hombres de legados, no de herencia. No los... Diga conmigo, somos hombres de legados, no de herencia. Y vamos a llevar el legado de Dios. Vamos a llevar a Cristo a la nación. Vamos a trascender la generación. La gente que nos vio de rodilla hoy, nos verá de rodilla mañana. Cuando soy pobre, de rodilla. Y cuando prospere, sigo de rodilla. Porque hay algo más que la herencia. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que Él vive. Alaba lo que vive. Alaba lo que vive, hombre. Suelta el estancamiento espiritual y la sequedad. Fluya del Espíritu. Lléveme a la casa de mi papá. Quédense con toda la oveja. Pero hay algo que hacer. Y por eso hasta el sol de hoy se reconoce Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
de generación en generación, a generación a generación, porque ninguno se rindió a la herencia. Todos dijeron: yo llevo la bandera y voy a llevar la antorcha encendida. Y yo sé que hay hombres y mujeres en esta casa que vamos a llevar la antorcha. Y que vamos a llevar la antorcha. Nos van a criticar en la calle, pero vamos a llevar la antorcha. Dirán que somos falsos, pero van a tener que vernos arder. Alabanza al que vive. Nos van a ver fluir. Vamos a llevar la antorcha. Vamos a llevar la cruz. Vamos a llevar la fe en el Hijo de Dios. En estos días estaba leyendo el libro de Colosenses. Estaba en el avión y Pablo le refuta a Colosa diciéndole: él es la principal piedra y él es la cabeza. Cualquiera que quitar esa cabeza remueve completamente la estructura. Cristo es el Señor. Cristo es el centro. Cristo el Redentor. Cristo el Sanador. Cristo el Libertador. Y Cristo viene. Ese es el mensaje. Ningún otro nombre hay salvación que en el nombre de Jesús. Jesús no era un profeta más, es el Hijo de Dios, el primogénito entre los hombres, la luz inaccesible, la imagen del Dios inaccesible que estuvo entre nosotros, caminó entre nosotros. Déjeme darle algo, déjeme darle algo. Ya estoy terminando, pero déjeme darle algo. Él no es la voz de Dios, Él es la palabra. El verbo que se hizo carne. Tú sabes que en estos días yo estaba viendo esto y estoy preparando ese mensaje. Cuando dice: y su voz vino a mí. Cuando Ezequiel decía: su voz vino a mí. No vino, su palabra, perdón, vino a mí. No fue que vino su voz, fue que vino el mismo Jesús. Porque Él es la palabra de Dios. Él es el Apocalipsis dice que Él es el verbo. Cuando te viene la palabra es porque vino Él mismo en persona y estuvo entre nosotros y anduvo entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el primogénito y el unigénito. Jesús no es un profeta y al diablo los rollos hebreos. Él es el Hijo, Él es el unigénito, Él es el primogénito. Él es la cabeza de la GP, la cabeza de la iglesia. Su nombre, gloria. Siga absorbiendo basura y vas a terminar sin piso. Lean su Biblia. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, la rosa del Sarón, el lirio de los valles, el primero y el último, el que era, el que es y el que seguirá siendo. La estrella en medio del candelero, la llave de David. Dale calabre a Dios, por favor. Él es el pan de la mesa de la propiciación, el Hijo de Dios, la palabra de Dios, el verbo de Dios, la materialización de la gloria, la imagen del que no se veía. Él es el Hijo y el Cordero que quita el pecado del mundo. Adórele que Él está vivo. Y ese legado lo vamos a llevar de generación en generación. Trascenderán los tiempos y pasarán los años. Un día voy a ser viejito, ustedes también. Pero vamos a dejarle a la gente algo. Por Cristo vamos a ser vituperados. Diga lo que ustedes quieran de Moisés. Voy a predicar a Cristo Jesús. Y este altar jamás me voy a parar a responderle a nadie. Me voy a parar a hablar de quien sí vale la pena hablar. Del que se montó en la cruz y dijo: consumado es. Es el Cristo que yo le predico. Ese Cristo crucificado que ustedes, dice Pablo, azotaron y mataron. Que no lo conocieron. Porque si lo hubieran conocido no lo hubieran entregado. Por esa sabiduría. Y ahí mismo en Colosa lo dice, el capítulo 3 dice: el misterio. Oh my God. Yo me estremecí en el avión y dije: wow, Pablo, resucita, hombre. Necesitamos a Pablo en la tierra. Necesitamos a Elías en la tierra. ¿Dónde va a parar la fe de nosotros si seguimos relacionándonos con esos tipos de personas? Que no le estoy diciendo que lo odien, pero no puedo tener relación con alguien que está apagado de la fe, que no cree el mensaje que yo creo, que no predica el Cristo que yo predico. No tengo relación. Y llámese amigo, familia, primo, quien sea.
Jesús se relacionó con Juan siendo su primo. ¿Por qué? Porque tenían el mismo mensaje. Y se sujetó a él. Le dijo: es necesario que se cumpla toda escritura. Toda escritura es necesario. Y yo le decía, siéntese un momento, que tenemos que seguir el legado, no la herencia. ¿Qué hace una herencia sin legado? ¿Qué es una herencia sin propósito? Es un desgaste. A veces Dios nos ha puesto en ministerios que nos bendicen, y por cosas que alguien dice, por opiniones que alguien dijo, me salgo de un lugar que me bendice y que tú eres consciente que eres bendecido, pero empiezas a escuchar gente que contaminan tu audición y tu visión, que estrangulan tu fe, y empiezas a reaccionar conforme a lo que ellos te están hablando. Y después, ¿qué hacen ellos? Logran sus objetivos o su cometido. ¿Cuál es su objetivo? Alejarte de tal persona o de tal ministerio. Bien, lo logran, pero búsquense. Si una vez que ustedes están mal, enfermos, esos que lograron sacarte de ahí te buscan, nunca más te buscan, nunca más le interesa. ¿Sabe qué es lo que querían aconsejar? Querían aconsejar tu nivel de crecimiento que estaba avanzando, y dijeron: deténgala o deténlo, porque es capaz que nos superen. ¿Cuáles son los resultados? Busca siempre los resultados. En esta área tiene que ser selectivo. A quien tú escuchas tiene que tener fruto. Jesús no dijo que por lo que digan lo conocerán, por lo que hablan lo conoceréis, por lo que opinan lo conoceréis, por lo que critican lo conoceréis. No, Jesús dijo por sus frutos. También Jesús dijo: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Algunos decían que Jesús era Belcebú, que Jesús era falso, que Jesús era el diablo. ¿Cómo lo van a decir de mí? Lo van a decir de ti, y lo van a decir de todos los que somos partícipes de la cruz. Porque si yo fuera un rapero en Colón, ejemplo, yo no tuviese críticos, yo tuviese más aplausos. Pero bien, no necesito los aplausos de quienes su destino es el infierno. Porque al que lo bueno le llame malo, tiene que ser hijo de vuestro padre el diablo, Satanás. Asimismo de la piedra, es decir, de gente que no están en la iglesia, cuando ellos escuchan lo de Dios, lo respetan. ¿Saben por qué? Porque aunque ellos no están en Dios, ellos son de Dios, y esos son hijos de Abraham. Por eso Jesús dijo: aún de esas piedras saldrán hijos. Le estaba diciendo: Zaqueo, aunque ustedes lo usen como pecador, ese puede ser el profeta de mañana. Ese Pedro que no le caía bien a toda la gente de Galilea, ese es en quien yo edificaré mi casa, y sobre esa roca edificaré que mi palabra en Pedro, mi nombre en Pedro, y ni la puerta del Hades y del infierno va a prevalecer. Esa gente que nadie quiere, tráigalo a la gloria postrera. Aunque sean rezagados, enlutados, endeudados, locos, van a salir guerreros de aquí. Porque se van a conectar a leones. A gatitos, pues. Se van a conectar a leones. Y van a venir aquí como gusanos, pero van a salir rugiendo. Consejo: conéctense a los hombres del collado. En cada departamento hay hombres de collados, y hay unos que no son, pero hay otros que sí. Aquí mismo en la iglesia, en cada departamento hay hombres de collados. Conéctese a ellos. Ejemplo: si usted se mete en producción y te conecta con lo del collado, ¿quiénes son? Los que suenan con la visión, los que corren con lo que Dios dice. Tú vas a terminar grabando y perfeccionándote. Te conecta entre ellos. A los que están quejándose nada más, terminarás yéndote con ellos a grabar en la puerta del infierno. ¿Cuál es el resultado de esa gente? Ni aquí ni allá. Jalan gente para nada. Jalan gente para nada. Estúdielo. Ni aquí ni allá. Cuando usted le da 3 años, que usted es así, güey. Flacos, cabezones, sin dientes, piquipof y sin gracia. Ahora no tengo nada con la que tiene el cabello cortito por estilo y flow. That's why. Piquipof no es eso. Piquipof es una miseria en el cabello. Aclaro, ya hay cabello cortito fashion que le gusta a la gente. Mira la hija allá arriba, amarillito, se parece a Joyce Meyer. Miren, estoy hablando de miseria en el cabello, un demonio aquí.
Eso se nota que es una ruina. Cabello sin vida. ¿Tú no has visto cabello sin vida? Sin vida, que tú lo miras y te desanima. Tienes que hacer así, reprenda al diablo. Ahora, aquí no hay. La gente de aquí está próspera. Ahora me va a dejar solo ahora. ¿No es así? Ah, bueno. Atentamente, Moisés, el picky puff es miseria en el cabello. Entonces, miren, es el resultado al final. ¿Por qué? Porque andaban con otro igualito. ¿Entiendes? Ese es su resultado. Entonces, si a ti te van a sacar de aquí, ejemplo, porque puede ser posible todo, mire, ¿qué uno va a pelear con la gente? Pero que te saque para algo mejor. Te van a sacar de Guatemala para Guatepeor. No puede ser. Ahora aquí hay defectos. Si usted busca defectos aquí, hay bastante. Pero si busca a Dios, lo vas a encontrar. Aquí hemos visto ciegos ver, sordos oír, mudos hablar, cojos saltar. ¡Aleluya! Y ya un semimuerto resucitar. Falta poquitito para el muerto. Antes no sabe la. Ahora vamos a poner el testimonio. Vamos a poner el testimonio ahora. Que no se me olvide. Atáquenme. Entonces, la herencia y el legado. El legado es darle propósito a tu herencia. No te vayas con la herencia, porque la vas a malgastar. ¿Tú sabes cuando te vas con la herencia? Cuando viene alguien y te dice: sierva, ya tú estás ungida al nivel de la pastora, ya sal a fluir. ¿Qué haces ahí? Y tú vas así, ¡sí! Y empiezas a profetizar un rato, 6 meses. A los 6 meses, con 7 días, se te mete el espíritu de la bruja de Endón. Brujería cerrada. ¿Tú te llamas fulano de tal? No, ¿y tú? Tampoco. ¿El otro? No, ¿el otro? No. ¿Y la tía? No. Después, ¿hay una María en tu familia? Sí, una abuela que murió antes de la abuela de la abuela. Eso es brujería y adivinación. Por eso, cuando ya no reposa el Espíritu de Dios, a su nombre, cuando no reposa el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa? Cuando tú eres joven, ya termino. Cuando tú eres joven, tú eres fuerte. Ese consejo yo lo recibí. Cito esta palabra. Un hombre de Dios me dio este consejo. Estaba en España y le hice unas preguntas y fue de mucha bendición. Me dijo esto: cuando eres joven, eres fuerte. Cuando eres viejo, eres débil, pero más sabio que cuando eres joven. Hay una ventaja en la vejez, porque eres sabio, pero a la misma vez eres débil. A veces en la juventud careces de sabiduría, pero eres fuerte. Entonces, el no conectar con quien te relacionas puede producir un fallo en tu destino. ¿Por qué? Cuando usted lee Lucas capítulo 22, verso 3, dice: entonces Satanás entró en Judá, llamado Iscariote, que pertenecía a los 12, y este fue el que vendió a Jesús. ¿Por qué? Porque Judas tenía las tácticas, las información, todo. Jesús era muy inteligente. Parece ser que él se movía en 4 niveles. Número 1, la multitud. Número 2, los 70. Número 3, los 12. Número 4, los 3. Ese era el renglón más pequeño de Jesús: Pedro, Juan, Jacobo. Con esos 3 se entristecía, se manifestaba, se revelaba y dice: y llamó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Lea la Biblia y dice: y se entristeció delante de ellos. No lo iba a hacer delante de la multitud.
Porque nosotros cuando tenemos la unción, tenemos que aprender que la unción en nosotros es para bendecir a la multitud, pero no para relacionarnos con la multitud. Porque si con la unción te relacionan con la multitud, te mata la multitud. Usted va a ver constantemente en los evangelios que dice: y despedido Jesús la multitud, y despedida la multitud, se fue a un monte aparte. Pero cuando se iba aparte, había quienes no tenían elección y tenían que estar con él en la misma elección. Eran los 12 y los 3. La multitud se acaba el culto, tiene que ir a su casa. Pero hay unos que tienen que esperar, a apagar luz, a apagar cosas, detenerse aquí, a sacar cuenta, a dar cálculo, a atender asuntos, a llevar el último detalle. Y otros hasta madrugan también conmigo. Ya se parecen a mi ojera natural. Hecho en casa. Yo tengo natural, así cansado. Ya si ustedes tienen esa falta de sueño. Entonces, miren. Esas son las cosas que tenía Jesús, relaciones en los niveles que tenía. Pero ¿por qué Judas pudo ser? Miren, es normal que a todos ustedes les pueda entrar cosas a la mente. Porque que te entre algo a la mente es como un sitio web. Te entra información y tú decides si abres esa pestaña. Si la abres y navegas, te entró al corazón. ¿Está bien? A ti te puede entrar un pensamiento. A todos, porque son seres humanos. Acerca de la iglesia, acerca del pastor, acerca de la pastora, acerca de lo que sea, acerca de lo que escuchan. Pero si se mete en el corazón, la técnica debe ser que deberíamos romper relación. Porque lo que entra al corazón afecta al destino. ¿Me entienden? Por eso ustedes han visto que Dios ha llamado a esta casa a calafatear por dentro y por fuera. Porque esta es una iglesia marcada para cambiar una ciudad. En Antito yo subí al elevador y Abby me decía, pero con una madurez que yo estoy contento ya por eso. Un profesor le dijo a mi amiguito de religión que en la ciudad hay un falso profeta. Y lo mencionó usted. Y los niños se pararon y dijeron, ese es el papá de Abimelech y eso es falso. Porque Él sana a los enfermos y los enfermos se sanan y nosotros lo sabemos. Así que profesor de religión debería ser el alumno de los niños. Y ahí me le venía yo, sí, Abby. Sí, papi, pero yo le dije también después a los niños que si, ¿por qué mi papá es falso si la iglesia tiene mucha gente y los enfermos se sanan? Dile a ellos. Yo dije, está bien, hija, vamos para adelante, olvídate de eso. Vamos a predicar a Cristo. Pero me siento bien que los profesores me tomen para hablar. Eso indica que los estamos afectando y los tengo tan preocupados que están dejando sus enseñanzas para hablar idioteces. Ahora me vi en visión, porque me vi un día buscando a Abby en Asaya y encontrándomelo. Y lo voy a mirar, le voy a decir, encárguese y enfóquese de enseñar. Te pagan para enseñar a los alumnos. De ese sinvergüenza. Y si lo denuncio, lo botan, ve. Ya. Pero lamentablemente es el colon en que vivimos. Tierra que mata a sus moradores y lo tragas, si ustedes se dejan. Pero esa es la realidad. Colonense es muy lindo. Mira, TV Joshua decía algo. Una vez se paró y él dijo, ¿por qué dicen que yo no vamos a África? ¿Y dónde vivo yo? En África. ¿Dónde soy perseguido? En África. ¿Dónde soy atacado? En África. ¿Y dónde vivo? En África. Pero le digo a su gente, lo único que no voy a hacer es relacionarme con ustedes, porque ustedes me harían daño. ¿Entienden? Yo puedo vivir en Miami. Tenemos una iglesia en Miami. Gente esperándonos en Miami, en Europa, pero Dios me asignó en Colón. ¿Entiendes? Y mi llamado para los colonenses es: despierten aquí y acostúmbranse a ver a otros colonenses prosperar. Tenemos derecho. Señores, tenemos derecho. Y escúcheme todos.
Cuando ustedes vean a alguien prosperar, alégrese. Deje esa cobardía de estar atacando gente próspera. Celebra el éxito de otro para que venga el tuyo también. Los colonenses no los merecemos, porque no todos los colonenses somos iguales. Amén. Y hay uno que creemos que si persistimos buscando a Dios, Él nos va a prosperar. Ahora, los críticos es parte de todo. Algunos no me conocen, no te conocen. Es su ignorancia, porque Satanás está usando dos cosas hoy para destruir un ser humano. Ni siquiera el pecado. ¿Me entienden? Está usándole la ignorancia y el orgullo. Todo hombre ungido que tenga cualquiera de estas cosas es hombre muerto. Entonces, el hombre de Dios allá me dijo, yo le dije, ¿cómo hiciste para enfrentar tu peor momento ministerial? Me explicó cuál era el peor momento. Y decía que eso le dolía, porque eso le llegaba hasta su familia. Tanto que el concilio regó de él que no lo invitaran, solo porque él no quería seguir en el concilio. Y sus hijos se afectaron, porque dice, papá, ¿por qué no nos invitan a los cumpleaños? Él me dijo, porque nos habíamos acostumbrado a la gente. Y ahora no invitaban a mis hijos a los cumpleaños. Y ellos se estaban afectando. Y eso me estaba afectando. Hasta que un día oré. Y me dijo, cuando yo oré, yo sentí que una coraza de bronce, un escudo de bronce. Bendigo a Dios por la pastora que predicó el escudo en estos días, ¿no? El escudo de bronce. Él dijo, cuando se puso eso en mi pecho, Moisés, a partir de ahí, ninguna crítica entraba. Yo la escuchaba, pero no entraba aquí. ¿Tú sabes por qué el diablo me ha bombardeado bastante? Porque él quiere que me entre. Si él logra hacer que me entre aquí, yo lo daño a todos ustedes. Pero yo no he permitido que entre. ¿Sabe por qué? Porque ninguna de las críticas que puedan decir no son verdad, no soy yo y no me interesa. Yo dije ayer esto. Cuando me critique el presidente Maldonado, Cash Luna o el propio Edwin Álvarez, tráiganme las críticas y las voy a examinar. Porque seguramente algo realmente estoy haciendo desastrosamente mal. No quiero decir que todo lo que hago es bien. Y a mí no me da problema ser humano aquí en el altar, toda la vida lo he hecho. Pero búsqueme quién me critica, cuál es su nivel, qué ha construido, y yo voy a hacer eso. Hay que perder la atención. Pero de menos, no me manden videos que yo ni lo abro. Para que ustedes sepan, ningún video que me mandan de mí, yo no lo abro. ¿Por qué, pastor? Porque yo no le voy a dar el gusto a ningún piojo que descalifique lo que yo soy en Dios. Tú no puedes darle el gusto a ningún piojo. Raúl Ávila dice, yo no voy a detenerme a escuchar a 30 piojos atacar lo que 1,000 celebran de mí. Jamás. Entonces, concéntrese con quien celebra y disfruta lo que tú tienes, con quien ama lo que tú tienes, y relaciónate con ellos y crece con ellos. Ya. No todo mundo va a ser de tu agrado. Yo tengo enemigos de gratis. David tenía, dice, mis enemigos se juntan para comer mis carnes, se amotinan contra mí. ¿Qué les he hecho yo? No les he hecho nada. Pero después viene David, se anima y dice, pero ellos tropezaron y cayeron. Porque aunque un ejército acampe contra mí, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. No temerá mi corazón. ¿Ya vieron? Porque he puesto a Jehová que es mi castillo. Delante de mí no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Entonces hay gente que tiene que entender, y como que hay que recordarle, que antes que ellos te aplaudieran, Dios te ungió. Y que antes que ellos te conocieran, ya Dios te había visto. Y que antes de tú estar bendecido, tú sabes, porque aquí hay gente que comenzaron conmigo y se alegran, y cada vez que ve algo mío, los ojos le brillan, aunque ellos mismos no lo tengan. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos me vieron con los zapatos rotos. Entonces ellos sí saben quién yo soy. Ellos vieron el reloj quebrado. Entonces a ellos no les molesta un reloj que yo tenga. Eso le da motivo de... Claro, el que no conoce eso, le da rabia a tu progreso y tu gloria, porque no conoce el proceso. No juzgue un libro por su portada si tú no conoces el contenido. Entiendo. Cuando usted se acerca a los hombres de Dios y exitosos, mire, son los más humildes que hay.
De verdad, nada más tienes que acercar. De lejos parece todo. El que me ve predicando con esta cara de león, ¿sabe? Pero todos los ungidos tenemos rostro de león y corazón de cordero. Esa es la realidad. Los que están ungidos de verdad. Acuérdense que hay fuego extraño. Si está ungido, va a ser humilde hasta lo último. Dice la Biblia que Jesús se humilló hasta los sumos. ¿Tú sabes qué es? Acusando que tú eres, si eres hijo de Dios, defiende. Tú eres justo. Entonces ahí se reconoce. Los hombres de Dios pueden fallar, pueden gritar, pueden errar, pueden arrebatarse, pueden arrancarse, pueden decidir mal, lo que usted quiera. Pero si Dios lo trata, van a reconocer. Porque ellos van como oveja y cordero que no abrió su boca delante de su tranquilador. ¿Y tú sabes qué hace el cordero? El cordero es el único animal. Por eso es que es la carne más suave y es más cara también. Valoroso. ¿La ha comido Juan en el plato? No, está bueno, ¿verdad? ¿Qué hace el cordero cuando lo va a matar? Él no corre como el cerdo. Él pone la cabeza. A mí me tocó una vez ver un hombre en Costa Rica. Estaba matando un chivo y le presentan el cuchillo y no sé. Por eso que la carne es suave. El cerdo es duro porque él corre y hay que meterle un batazo y después un yerrazo. Después un tubo de hierro. Una rebeldía que cuando tú te comes esa carne, te entra rebeldía en el estómago. Tienes que digerirla con vino porque está rebelde esa carne. Pero el cordero tú haces así, la comes porque él muere tranquilo. Esa es una de las recetas de la cocina. Para los que quieren aprender cocina, hablen conmigo. De Argentina, la carne más sabrosa de Argentina es la de Argentina. Y es debido a cómo matan el animal. No es la carne, es cómo lo matan. ¿Entiendes? Entonces tratan de matarlo sin que haga mucho. Entonces la carne está más... El animal está menos en tensión y tú puedes comer una mejor carne. Hablando de cocina, para los que quieren de cocina, con el chef Pepito. Lieti, te está gozando, Lieti. Pero bueno, relaciones determinan destinos. Terminé aquí. Relaciones determinan destino. Hay que guardar el corazón siempre.